El plato que vamos a preparar es muy sencillito, ya veréis. Es un arroz integral con alcachofas, pero luego va a llevar otra serie de ingredientes que también son muy interesantes para el hígado, como son, por ejemplo, los puerros, la cúrcuma, de la que yo os he hablado, y un poco de sal, un poco de aceite y salsa de soja. Nuestro arroz ya ha cocido. Mirad lo que estoy haciendo. Estoy quitando los pelillos estos de las raíces de los puerros, que son súper remineralizantes y no las vamos a tirar. Voy a quitar la parte que está más en contacto con la tierra para que no, porque es difícil limpiarla, y luego la vamos a cortar en tiritas. Pero primero de todo, vamos a ver cómo ha quedado nuestro arroz. Con la cacerola tapada es mucho más fácil que se nos pochen la alcachofa y el puerro, ¿veis? Queda estupendo. Tened cuidado porque el puerro se termina al final tostando demasiado y el sabor es amargo. Que os aproveche.